Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Drasir y bienvenidos a mi canal una semana más. Antes de comenzar con el video, no olviden suscribirse y seguirme en mis redes sociales y compartir este y todos mis videos. Y sígueme en Twitch. Este video no lo voy a hacer yo. Hace algunas semanitas hice una encuesta en Instagram sobre los miedos góticos, sobre a qué le tiene miedo una persona que pertenece a la subcultura gótica. Así que respondieron y hoy voy a leer sus comentarios y dar una pequeña opinión. Ojo, quiero aclarar que cuando me refiero a miedos góticos, no digo a que seamos especiales y que tengamos miedos o gustos distintos a los demás, sino que al tener ciertas inclinaciones por temáticas siniestras y oscuras, pues supongo que en algo influencia en que tengamos miedos algo raros o distintos a los de una persona urbana. Tal vez, no lo sé. Me parece un tema curioso, así que por eso voy a reaccionar a sus mensajes el día de hoy. Por ejemplo, Jirmei nos dice que le tiene miedo a la gente muy entusiasta. Esto debe tener un trasfondo triste. Imagino que has tenido muchas decepciones y te has vuelto una persona mucho más, tal vez no pesimista, pero realista. Y obviamente te choca un poco que la gente sea muy entusiasta, muy positiva. También supongo que es por la empatía. No siempre tus planes se realizan, así que cuando alguien está muy optimista o muy efusivo con algo, pues da ganas de decirle: puede salir mal, tranquilízate. Entiendo tu miedo, lo entiendo perfectamente y es posible, los góticos somos bastante más realistas que otras personas, algunos. Unreal nos dice a los colores pastel. Bueno, no sé si sea miedo tal cual, pero entiendo tu repulsión hacia colores pasteles, tampoco me agradan, soy de colores fuertes en realidad, de colores con personalidad. Los pasteles no tanto, pero imagino que en tu caso es algo más de repulsión, más que de miedo, no lo sé. Pandora Store, que es una tienda de accesorios góticos, nos pone al bronceado por el sol. Sí, y esto lo comparto, también tengo mucho miedo al bronceado por el sol, especialmente en Perú, que es un país donde el sol pega muy fuerte. En verano las personas se vuelven más oscuritas por eso, y no en todo el cuerpo, si fuese así, bien, pero son partes en los brazos, en la cara, en el cuello, en la espalda, y es molesto. Patricia, ya es hora de que salga. No me gusta verme así, me gusta verme más homogéneo, ¿no? O más morocho o más blanco, pero de un solo color, por favor. No soy un helado para tener dos colores. Zugnupa nos pone al verano y tiene algo que ver con el otro miedo. Yo diría que miedo, pero no me gusta el verano. Mal. Si le tienes miedo al verano, bueno, debe ser por algo. Aunque me puso una carita graciosa, así que entendí. Medus1NK nos pone a pagar impuestos. Y bueno, creo que este es el miedo de todo el mundo. Creo que no es especial del gótico. Ya está, no hay más. Ninux nos pone al cliché, pero de niño siempre me hicieron tener miedo a los fantasmas. Bueno, esto sí es un miedo real, porque si bien es cierto, uno es gótico y a uno le gusta esta temática de fantasmas, de esqueletos, de Drácula y eso, pero de ahí a que realmente lo veas en persona, hay mucha diferencia. Yo no he tenido experiencias paranormales, pero tampoco las quiero tener. Imagino que sí, si te ha pasado o si estás muy sugestionada con eso, entiendo bien tu miedo. Y entiendo que a pesar de ser gótica o gótico, a pesar que te guste todas estas cosas, es muy normal que le tengas miedo. Ya está. GabGladCod nos pone algo muy triste. Nos dice: yo le tengo miedo al hecho de que queden muy pocos góticos en mi país. Sí, yo te diría que sí es un miedo bastante real. Porque si tú eres un gótico muy apasionado, te vas a sentir solo. Ahora, yo les puedo decir que no importa. Estás expuesto a muchas críticas, muchas palabras, mucha gente que te mira mal. No hay eventos a donde ir, no hay gente con quien conversar, con quien compartir tus gustos. Es poco probable que tu novia sea gótica, ¿no es así? Porque al haber poquísimos góticos, no vas a encontrar mucho para ti. Entonces, entiendo bien ese temor. Brendu Ángel nos pone a la luz. A la luz.
No, sí, yo le tengo algo de repulsión a la luz. No diría que miedo, pero no me gustan mucho los ambientes luminosos. Soy bastante oscuro. Mi cortina está siempre cerrada. La abro para limpiarla y esto es, nada más. Ivanov Arauco, que es mi primo, que tiene novia y que es heterosexual, me pone a hacer. Ahí lo dice. No. Lo dejo ahí. Jess Black también nos pone algo bastante real. Creo que esto es el miedo de todo el mundo. ¡Oh, me vengo! Hay que aprender a cuidarse bien, ¿eh? Andrea CHB78 nos pone al reggaetón. Vaya, tenerle miedo al reggaetón es. Miedo. No sé. Asco puede ser. Repulsión puede ser. Insoportable puede ser, pero miedo. ¡Bebecita! Si tienes miedo al reggaetón, estás diciéndome que realmente crees que es algo superior y que te asusta. La bruja vieja 34 nos pone a nada. Bueno, está bien, está bien. De repente no lo has analizado bien aún o realmente no le tienes miedo a nada. Yo podría decir que no le tengo miedo a muchas cosas, ¿no? No hay que confundir fobia con miedo y con respeto. O sea, le tengo mucho respeto a acercarme a un cocodrilo o a un tiburón. Me gustan esos animales, pero de lejos nada más. Obviamente una impresión muy fuerte, ¿no? Verlo al lado tuyo te asusta, pero es más que nada la situación, más que el animal tal cual. Cucaracha MK nos pone señoras católicas que creen que todos los góticos somos malos, supongo, no sé, no capturé el resto. Pero sí, te genera mucha incomodidad la gente que te juzga, que te mira mal, y peor aún cuando sabes que no puedes debatir con ellos. ¡Arrepiéntete, hijo del Entiendo, entiendo si le tienes miedo a eso. Mel Robles nos pone a engordar, a envejecer, al verano, wow. Bueno, creo que envejecer es un miedo que no puedes controlar, porque no va a pasar a todos. Ya hice un video sobre lo que pasa con el tema de la muerte y eso lo pueden ver por aquí, lo dejaré por aquí o por acá, no sé. Todos vamos a envejecer, me veo más viejo de lo que era cuando inicié el canal. A engordar, eso sí lo puedes controlar y se puede manejar. Controla tus alimentos, haz algo de ejercicio, cena poco en la noche y creo que te puedes mantener en tu peso y en tu volumen. Y bueno, estos fueron los comentarios de algunos suscriptores que respondieron a la encuesta sobre algunos temores y miedos. La mayoría coincide en la luz, en las malas críticas y en el verano, en el calor. Así que imagino que es una característica de los góticos. Yo diría que no tengo muchos miedos, como ya lo mencioné, pero tengo un sueño frecuente. Sueño que vuelvo a la escuela, que tengo que cortarme el cabello y tengo que seguir otra vez órdenes de los profesores. Pero así me lo enseñó usted a mí desde kinder. No sé qué tanto se puede interpretar eso. No sé si conlleva algún tipo de miedo o temor, pero me pasa con regularidad. Diría que unas 3 veces al año lo sueño. En fin, espero que les haya gustado esta temática, este tipo de video donde son ustedes los que participan y yo solamente hablo estupideces para alegrar su día. Si desean que haga otra encuesta de este tipo en Instagram, no olviden seguirme por allá, dejaré los links abajo y en los comentarios me pueden poner también ustedes qué miedo tienen y cómo perciben ustedes estos temores góticos ante el resto del mundo. En fin, yo soy Drasir y conmigo será tal vez hasta la próxima semana.